Hey friends, welcome back to my channel and welcome back to another video. I am at Family Dollar now. Facebook and Instagram have been down all day and I needed something to do. So I came to Family Dollar to check out the deals for this week and to do a $5 challenge. So the first thing I'm going to be picking up is the Suavitel dryer sheets. They are on sale for $1.75. We have a 75-cent off digital coupon, making them $1. So the blue box is my favorite, but I noticed that this box was open, so I'm just going to grab this box for $1. The next thing I'm going to be picking up is the Home Line laundry pods. These are basically the off-brand of the Tide pods. So these are priced at $2.85. We have a $1 off digital coupon, making it $1.85. And if you don't want the pods, you could also pick up the scent boosters, but my store was out of them. So I am just going to go for the laundry pods, use that $1 off digital coupon, and pay just $1.85 for it. And if you don't want the orange pack, you can also pick up the green packs, which is basically the off-brand for the Gainflings. Now, I'm not picking these up here because they're free at Dollar General, but the Airwick warmers are priced at $1.80. We have a $1.50 off digital coupon that's attached into these, making these just 30 cents. The next thing I'm picking up is the Axe deodorant, priced at $2.50. We have a $1.50 off digital coupon that's attached into these, making these just $1. So if you saw my 5 off 25 video for Saturday, you saw that there was a glitch on these Degree deodorants that are priced at $2. I picked up the men's in that video. Today I'm going to pick up the women's that's priced at $2. So this digital coupon is glitching, working on just a deodorant, making the deodorant completely free. So I'm going to test it out to see if it still works. So the Carefree liners, the 36 count, are priced at $3. We have a 3 off of 2 digital coupon, making it $3 for 2 or $1.50 each. So the next thing I'm going to be picking up is the Colgate Max Fresh toothpaste. We got a $2 off digital coupon, and I did scan the $2 toothpaste, but it didn't attach for me. So I'm just going to go for this Colgate Max Fresh, priced at $3. We have that $2 off digital coupon, which will make these just $1. We did get a $2 off digital coupon for the Colgate toothbrushes, and this one is the cheapest one at my store. It's priced at $4.10. So after that $2 off digital coupon, you'll pay $2.10. We also got a $2 off digital coupon for the Colgate mouthwash. So these are priced at $5. After that $2 off digital coupon, you'll pay just $3. You could also pick up the Colgate Optic White mouthwash and use that $2 off digital. And we also have a $1.50 off digital coupon for the Biotene mouthwash. These are priced at $3.85, and after that digital, you'll pay $2.35. The Febreze Air is priced at $3. We have a $1 off digital coupon, making it $2. So I've never seen a digital coupon for mop heads, but we did get a 4 off of 2 digital coupon for these Old Cedar mop heads, priced at $6 each. Or you could pick up the actual mop that's priced at $12. The Palmolive 32.5 ounce are priced at $3.75. We have a $1 off digital coupon, making it $2.75. The Swiffer Duster Kit is priced at $4.50. We have a $2 off digital coupon, making it $2.50. Or you could pick from the Swiffer Wet Cloths. I think these are also priced at $4.50. Use that $2 off digital, making it $2.50. The last thing I'm going to be picking up today is the Bounty Essential single roll paper towels. These are priced at $1. We have a 25-cent off digital coupon, making these just 75 cents. All right, friends. So here is everything that I'm picking up today at Family Dollar. I got a total of 6 items, and here are the digital coupons I'm using today. So hopefully everything will come out to be around $5. So let's go check out and see how we did. All right, friends. So that transaction worked out perfect. Let me show you my receipt. All of my digital coupons come off, and I can confirm that that glitch for the Degree deodorant is still working. As you can see, the $2 came off, making it completely free, and I didn't have to pick up anything else. It works on just the deodorant, so it's a glitch. If you don't like glitches, of course, you don't have to do it, but it did work, making the deodorant free. So everything else came off perfect, and I ended up paying $5.60 for all 6 items, and they don't show anymore. I don't know why, but I had a savings of $7.50. So $5.60 for all of these items, I think, is an awesome deal. So I hope you guys enjoyed this $5 challenge, and hopefully by now Instagram and Facebook are finally back up. So I hope you enjoyed this video. Don't forget to give me a thumbs up. Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.
Hola mis amigos, bienvenidos de regreso a mi canal y bienvenidos de regreso a otro video. Me vine para Family Dollar ya que Instagram, Facebook y WhatsApp hoy no están funcionando y necesitaba algo que hacer, así que me vine a hacer una compra de $5 al Family Dollar a ver qué buenas ofertas tenemos esta semana. Lo primero que voy a estar agarrando va a ser las toallas de secadora Suavitel que están a promoción a $1.75. Tenemos cupón de 75 centavos de descuento y nos van a quedar a solamente $1. Esta caja ya está abierta y son mis favoritas, así que me voy a llevar una de estas verdes a precio de $1. También me voy a estar llevando un paquete de estos jabones Homeline que son como el Tide básicamente. Están a precio de $2.85, tenemos cupón de $1 de descuento y nos queda $1.85. También se pueden llevar las piedritas de olor de ese mismo nombre, Homeline, pero en mi tienda no hay para mostrárselos, así que voy a tener que llevarme esta bolsita de jabón a $1.85 con ese cupón digital. Y si no quieren las bolsitas anaranjadas, también pueden agarrar las verdes que son básicamente como el Gain. Este no me lo voy a estar llevando ya que en el dólar general nos queda completamente gratis, pero aquí valen $1.80, nos dieron un cupón de $1.50 de descuento que se aplica a él, dejándolo a 30 centavos. También me voy a estar llevando uno de estos desodorantes Axe que vale $2.50. Tenemos cupón de $1.50 de descuento y nos queda a $1. Si vieron mi video del sábado, vieron que había un glitch con estos desodorantes de Gree. Tenemos un cupón de $2 de descuento. Hoy me voy a estar llevando el de mujer. En el video del sábado me llevé el de hombre. Ese cupón digital está funcionando solo agarrando el desodorante, dejándolo completamente gratis. Así que lo voy a probar a ver si sigue funcionando. Las toallas femeninas Carefree están al precio de $3. Tenemos cupón de $3 de descuento en la compra de dos, así que dos paquetes nos terminarían quedando a $3. Nos dieron un cupón digital de $2 de descuento para las pastas Colgate. Me voy a estar llevando esta Colgate Max Fresh. Escaneé las pastas de $2, pero el cupón no se aplica a ellas, así que me voy a llevar una de estas que vale $3. Vamos a usar ese cupón de $2 de descuento y nos queda a $1. También nos dieron un cupón digital de $2 de descuento para los cepillos de dientes Colgate. Y este paquete es el más barato que miro en esta tienda, vale $4.10. Después de ese cupón digital nos quedaría $2.10. También para estos enjuagues Colgate nos dieron cupón de $2 de descuento. Están al precio de $5 y nos quedarían a $3 después de ese cupón digital. Y si prefieren el enjuague de bote blanco, también pueden agarrar ese bote. O tenemos un cupón digital de $1.50 de descuento para el enjuague Biotin que vale $3.85 y nos quedaría a $2.35. Estos sprays Febreze están a precio de $3. Tenemos cupón de $1 y nos quedaría a $2. Este cupón nunca lo había visto, pero nos dieron un cupón de $4 de descuento en la compra de dos para estos trapeadores O-Cedar que valen $6, o también funciona para los más grandes que valen $12. El Palmolive de 32.5 onzas está a precio de $3.75, tenemos cupón de $1 y nos queda $2.75. También para estos Swiffer tenemos cupón de $2 de descuento, están al precio de $4.50, quedaría a $2.50. O pueden agarrar las toallitas de trapear que también valen $4.50, usan ese cupón de $2 de descuento y les queda a $2.50. Y lo último que voy a estar agarrando es una de estas servilletas de Bounty que vale $1. Tenemos cupón de 25 centavos de descuento y nos queda a 75 centavos. Y bueno amigos, esto es todo lo que me voy a estar llevando el día de hoy del Family Dollar. Llevo 6 productos y aquí están todos los cupones digitales que voy a estar usando el día de hoy. Ojalá todo esto me salga a por lo menos $5, así que vamos a pagar a ver cómo nos va. Bueno amigos, esta transacción me salió muy muy bien. Déjenles muestro el recibo. Aquí está el recibo y les confirmo que el glitch con el desodorante de Gree sigue funcionando. Como ven, se descontó bien el cupón de $2 de descuento sin tener que comprar otra cosa. Sirve nomás agarrando el desodorante y funcionó perfectamente bien. El resto de mis cupones digitales se descontaron perfectamente bien. Terminé pagando $5.60 y me cae mal que ya no se muestra en los recibos del Family Dollar cuánto nos ahorramos. A mí me encanta ver cuánto me ahorré, pero ya he notado que recientemente ya no sale cuánto nos ahorramos de la compra, pero ahorré el
total de $7.50 en esta compra y solamente pagué $6.60 por los 6 productos, que me parece una muy buena compra. Así que espero que les haya gustado esta compra de $5, y tal vez para el tiempo que ya suba este video ya funciona Facebook y Instagram y WhatsApp. Y espero que les haya gustado este video. No se les olvide dejar mi manita arriba, no se les olvide suscribirse. Muchas gracias por ver mis videos. Los veo en el próximo. We'll be right back.